Miércoles 19 de octubre de 2016. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Éfeso. Hermanos, seguramente habrán oído hablar de la gracia de Dios, que me ha sido dispensada en beneficio de ustedes. Fue por medio de una revelación como se me dio a conocer este misterio, tal como acabo de exponerlo en pocas palabras. Al leerlas, se darán cuenta de la comprensión que tengo del misterio de Cristo, que no fue manifestado a las generaciones pasadas, pero que ahora ha sido revelado por medio del Espíritu a sus santos apóstoles y profetas. Este misterio consiste en que también los paganos participan de una misma herencia. Son miembros de un mismo cuerpo y beneficiarios de la misma promesa en Cristo Jesús, por medio del Evangelio. De este Evangelio yo fui constituido ministro por el don de la gracia que recibí de Dios, en virtud de la eficacia de su poder. Yo, el menor de todos los santos, he recibido la gracia de anunciar a los paganos la insondable riqueza de Cristo y manifestar a todos la dispensación del ministerio que estaba oculto desde siempre en Dios, el Creador de todas las cosas, para que los principados y las potestades celestiales conozcan la infinita variedad de la sabiduría de Dios por medio de la Iglesia. Este es el designio que Dios concibió desde toda la eternidad en Cristo Jesús, nuestro Señor, por quien nos atrevemos a acercarnos a Dios con toda confianza, mediante la fe en Él. Palabra de Dios. Salmo responsorial. El Señor es mi Dios y Salvador. El Señor es mi Dios y Salvador. Con Él estoy seguro y nada temo. El Señor es mi protección y mi fuerza y ha sido mi salvación. El Señor es mi Dios y Salvador. Den gracias al Señor e invoquen su nombre. Cuenten a los pueblos sus hazañas. Proclamen que su nombre es sublime. El Señor es mi Dios y Salvador. Alaben al Señor por sus proezas. Anúncienlas a toda la tierra. Griten jubilosos, habitantes de Sión, porque el Dios de Israel ha sido grande con ustedes. El Señor es mi Dios y Salvador. Evangelio según San Lucas, capítulo 12, versículos del 39 al 48. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: fíjense en esto. Si un padre de familia supiera a qué hora va a venir el ladrón, estaría vigilando y no dejaría que se le metiera por un boquete en su casa. Pues también ustedes estén preparados, porque a la hora en que menos lo piensen, vendrá el Hijo del Hombre. Entonces Pedro le preguntó a Jesús: ¿dices esta parábola solo por nosotros o por todos? El Señor le respondió: supongan que un administrador, puesto por su amo al frente de la servidumbre con el encargo de repartirles a su tiempo los alimentos, se porta con fidelidad y prudencia. Dichoso ese siervo si el amo a su llegada lo encuentra cumpliendo con su deber. Yo les aseguro que lo pondrá al frente de todo lo que tiene. Pero si ese siervo piensa: mi amo tardará en llegar, y empieza a maltratar a los otros siervos y siervas, a comer, a beber y a embriagarse, el día menos pensado y a la hora más inesperada, llegará su amo y lo castigará severamente, y le hará correr la misma suerte de los desleales. El siervo que, conociendo la voluntad de su amo, no haya preparado ni hecho lo que debía, recibirá muchos azotes, pero el que sin conocerla haya hecho algo digno de castigo, recibirá pocos. Al que mucho se le da, se le exigirá mucho, y al que mucho se le confía, se le exigirá mucho más. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
hermanos y hermanas de Evangelio de hoy. Una vez más compartimos juntos las lecturas de hoy y así podemos reflexionar llenos del Espíritu Santo. Tal vez uno de los aspectos más chocantes del cristianismo es su concepción de la vida como una misión. El cristianismo no comparte eso de come y bebe, que la vida es breve, ni acepta el vivir a tope, entendido como aprovechar cada instante para conseguir más placer y más bienestar. Cristo nos presenta la vida como una misión, estar al frente de la servidumbre para darle a su tiempo su ración, una misión de la cual deberemos dar cuenta. Puesto que la vida es una misión, venimos a la tierra para algo, tenemos un propósito claro, y ese algo es tan importante que de él depende la felicidad eterna de otras personas. Ese dar de comer a la servidumbre es el testimonio que Cristo quiere ver en mí y en mis actos a diario. El famoso psiquiatra vienés, Viktor Frankl, cuando habla de los casos que se le presentan, de enfermos con depresión que ya no encuentran ninguna razón para vivir, que no esperan nada de la vida ni del mundo, se percata de que quizás puede faltar una pregunta esencial, y es preguntarse acerca de qué espera el mundo de mí. Porque aunque tengamos razones para abandonar, no tenemos razón, pues la vida espera de nosotros algo más, y tenemos una misión en este mundo. Una misión que lleva a nuestro nombre, y nadie más la puede hacer. Si no la hacemos nosotros, nadie la va a hacer. Hemos de descubrir cuál es nuestro camino y cuál es nuestra misión. La salvación del mundo y de las almas tiene muchos matices. La gracia es única, pero las formas de alcanzarla son múltiples. Por eso nuestra existencia no es casual ni insignificante. Tenemos un propósito claro. Tenemos que salvar al mundo. Pero ¿cómo hacerlo? Cada uno de una forma diferente, que ha de descubrir con la oración y la lucha. Oremos. Padre mío, ayúdame a ser un servidor fiel y prudente. Me has dado unos talentos que implican gran responsabilidad. Te pido perdón por todas las veces en que no he sabido corresponder a tu confianza. Te prometo que me esforzaré por ser un buen discípulo y misionero de tu amor. Sé que con tu gracia puedo ser fiel y servir a todos aquellos que has puesto a mi cuidado. Queridos hermanos y hermanas de Evangelio de hoy, oremos unidos por el inmenso amor del Señor y demos gracias por sus infinitas bendiciones. Querido Padre, te damos gracias por un día más de vida. Te damos gracias por las bendiciones que a diario nos provees. Te pedimos humildemente que nos guíes, que nos enseñes el camino para ser mejores cada día. Te pedimos que ayudes a nuestros hermanos y te pedimos que cubras nuestra existencia con tu manto de protección y eterno amor. Amén. Queridos hermanos y hermanas, nos alegra haber podido compartir juntos la palabra del Señor y por ello esperamos que te unas a esta comunidad, que te suscribas a Evangelio de Hoy y compartas nuestros videos para que de este modo las infinitas enseñanzas del Señor lleguen cada día a más y más familias.